Están marcados y algunos de usted serán rechazados para dejar todo lo que usted sabe en una instantánea habla hija de Sion, habla las palabras que he puesto en tu corazón con valentía y con valentía, porque con gran misericordia, sigo advirtiendo, y de mi gran amor. Has entrado en una temporada diferente a cualquier otra. Usted ha sido marcado. Punto. Aquellos de ustedes que caminan conmigo están marcados por mí, sellados, protegidos y asegurados su hogar conmigo por la eternidad, pero su adversario también los ha marcado. Él mira y dibuja. Él también ha marcado a aquellos que me han dado su obediencia, y han rendido todo. Aunque tu destino siempre estará en mí, Él te ha marcado para tu destrucción, y no se detendrá ante nada para ver esto llegar a buen término. Has entrado en una época en que serás interrogado públicamente, interrogado, arrancado de tus hogares, ofendido en todos los sentidos. Hay un día que, se acerca rápidamente y ya está aquí, cuando serás públicamente humillado por causa de mi nombre. Todo se despojará de ti. Muchos de ustedes verán a sus seres queridos muertos antes que ustedes, todo en un esfuerzo por intentar hacer que nieguen mi nombre. No os digo esto para que os atemoricé, porque no soy un dios de temor. Te he dado una mente sana, y todo lo que hago y digo se hace en el amor. Serás odiado y perseguido. Muchos ya están experimentando esto ahora, debido a su creencia en mí. Hay muchos poderes malignos que observan todo lo que dicen y hacen, todo se mide, se monitorea, y se graba, y todo se usará en su contra. Pero debes saber, esta es la hora de la prueba que he estado preparando para todos ustedes. ¿Sabías que estos días llegarían? He derramado mi espíritu sobre mi pueblo, para que tengas mi sabiduría y mi consejo y tus pasos sean ordenados. No debes temer lo que viene, lo que está aquí. Debes estar de pie. El estándar ha sido levantado. Mi bandera está sobre usted. Estás rodeado por todos lados, cubierto por arriba y por abajo. Ninguna arma formada contra ti prosperará. Y un día... Se doblará toda rodilla, y toda lengua, confesará cuando les muestro quién soy. Pero primero, la gran hora del juicio. Algunos ya saben dónde está tu lugar, tus posiciones, y cómo me estarás sirviendo en los días venideros. Y para algunos, todavía está por ser revelado, y lo haré muy pronto. Así que escuchad atentamente mis instrucciones y mi consejo, porque lo tendréis. A muchos de ustedes, se les pedirá que abandonen sus hogares en un instante, por lo que no deben dudar. Mis ángeles te guían, y mi espíritu va delante de ti siempre. Mi luz ilumina tu camino. Sus espíritus sabrán que su pastor habla. Obedezca a toda costa. Deje atrás lo que le dicen que deje atrás. No mires atrás. Viene rápidamente, niños. Pronto estarán prohibidos de expresar públicamente sus creencias en mí, o mencionar siempre mi nombre. Usted será burlado, y se verá obligado a aceptar el sistema bestia con el fin de continuar a comprar, vender o trabajar. Esto no debes hacer. Exhorte a los miembros de su familia a prestar atención a estas palabras, para que no crean la mentira. La traición final ha sido planeada contra ti, y muchos, muchos serán engañados, porque no han escuchado mis advertencias. Solo hay una verdad. O bien deseas la verdad, o no. Solo hay una manera. Yo soy el camino, la verdad y la luz. Nadie vendrá a mi padre si no me conocen. Las distracciones son cada vez mayores a tu alrededor. El enemigo es muy sutil y seductor en los caminos que, te impide escucharme y ser íntimo conmigo. Como he dicho, él te observa. Él conoce tus debilidades, y él espera. Les he dado las herramientas, y les he dado mi poder, y autoridad para pisar todo tipo de cosas malas. Punto, hazlo. Haga esto a los niños. En esto vas a superar. Si necesito tu vida en el físico, o si te llevo a través de la gloria a la gloria en mi reino, es irrelevante para ti. Tu condición cardíaca en cada momento es lo más importante, tus motivos de corazón, el amor que muestras a otros, viviendo la vida crucificada que es mi camino, pero mostrando la vida glorificada que es la verdad para toda la humanidad. ¿Esté preparado para ser llamado? ¿Estén preparados para testificar de quién soy, porque el espíritu de profecía es el testimonio de mí y lo que he hecho y el camino que se ha hecho para todos los hombres que creen? esté preparado para tomar una postura si usted es llamado públicamente o si tengo usted puesto en otra parte mis instrucciones siguen siendo las mismas se atrevido permanece firme y valiente nunca vacilante porque no estás abandonado y no te dejaré para muchos le costará todo para muchos ya lo tiene no importa si esta vida se pierde si tu alma me gana por la eternidad preparar está aquí. Yo soy aquí ya usó a oración para decir bendiciones sobre cada área de nuestras vidas. Roguemos, querido Padre Celestial. Por favor, concédenos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su amor, para que podamos amar y adorar a usted, y amar a los demás. Ayúdanos a crecer en tu gracia con nuestra fe en ti, y que todo lo que hagamos será por la gracia de nuestro Padre. Por favor, llénanos el poder de tu Espíritu Santo, y activa en nosotros los dones del Espíritu, y cambia el ambiente espiritual que nos rodea. Cubriéndonos con tu santa presencia donde quiera que vayamos, ayúdanos a saber quiénes somos en ti que somos la justicia de Dios en Yahushua, que eres santo y que somos llamados como tus hijos a reinar en esta vida transformaos de gloria en gloria en tu imagen y en el carácter de tu hijo Yahushua, creciéndonos y demostrando a ti mismo a través de los frutos del espíritu que exhibimos por favor ayúdanos a ser siempre reino de mente y reino de corazón, avanzando su reino aquí. El cumplimiento de la gran comisión con signos y maravillas como su palabra enseña. Oramos para que nos sanen a todos nosotros y a nuestros seres queridos, que necesitan sanidad en cualquier área de nuestras vidas, y caminaríamos en total integridad, física, mental, emocional y espiritualmente. Bendigan nuestras relaciones comenzando por nuestras familias, y rogamos que toda nuestra familia sea salva. Pedimos sus bendiciones en nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, amistades con los creyentes y sus bendiciones en nuestros lugares de trabajo. Padre, bendiga nuestras finanzas, que nos dé el poder de ganar riqueza, y que nos prosperaría con el propósito de ser generoso con nuestras finanzas. Y por favor, sea el jefe de nuestros ministerios. No importa en qué propósito, nos has llamado en esta vida. Rogamos que el Padre, sea guiado por tu Santo Espíritu y tu Palabra, que nos darás tu sabiduría, y que conoceremos tu voluntad y tus caminos. Oramos para que cumplamos nuestro destino profético, y seréis glorificados en cada aspecto de nuestras vidas. Amén, y amén. Soy el Dios de suficiencia, queridos amigos en el Padre, a medida que nos acercamos cada día al cumplimiento de todas las cosas que se mencionan en la palabra de Dios. Es más importante que nunca recordar que la batalla no es nuestra. Debemos vestirnos con la armadura de Dios, y debemos recordar las promesas que nos han sido dadas. Que siempre tendremos lo que necesitamos. Y en Padre no hay carencia cuando andamos conforme a sus mandamientos. Soy llevado a publicar estas escrituras para imprimir y recitar para declarar nuestra herencia como los hijos e hijas del Dios Altísimo. Shalom, Julio Domingo, 9 de julio de 2017. Tome la espada del Espíritu, lucha a la buena lucha. Pueblo de Dios. Es hora de actuar y proclamar la verdad y las promesas del Padre sobre sus vidas y las vidas de sus seres queridos. No somos víctimas. Somos victoriosos a causa del sacrificio de Yaushua publica estas escrituras en todas partes, habla verbalmente, cree en la verdad de la palabra hablada. La palabra de Dios es la vida. No retroceda del enemigo. Sé fuerte y valiente en él. Sábado 8 de julio de 2017, mi brazo de protección es ahora levantando. Esto es el comienzo de las dolores. Escucha la voz de tu sabio consejero, mis amores. Inclina tus oídos para escuchar lo que mi espíritu te habla. Ven con valentía a mi trono de gracia con toda alabanza, y dándome el honor que me es debido hacer conocer los deseos y las peticiones de vuestros corazones mientras oigo a todos y cada uno de ellos te estoy observando atentamente y nunca te dejaré fuera de mi vista mi brazo de protección está levantando esto es lo que están experimentando ahora en sus espíritus al alejarme de un pueblo perverso que no elige caminar en mis caminos la tierra se oscurece todavía si de repente y de inmediato retiro mi mano ninguno sobreviviría pero estoy haciendo lo que debo hacer rápidamente ya que este es el tiempo designado para el juicio. Te he estado preparando para este tiempo. Presta atención a mi consejo. Ahora, no hay nada más importante que esto. Siempre proveeré mi sabiduría para aquellos que me buscan, y andando en obediencia. Vean que no sucumben a los espíritus de ansiedad, cansancio, desesperación y desesperación. A medida que la Tierra se sumerge más en la oscuridad y el caos se produce, usted sentirá esto cada vez más en sus espíritus. No os angustiamos. Amados, como hablé de todo esto de antemano, para que no os estremecís. La oscuridad trae consigo una frecuencia más baja, y más baja que nunca, podría resonar con aquellos que llevan mi luz. La luz y la oscuridad no pueden permanecer en el mismo lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, a medida que la frecuencia de la tierra se hunde, mis hijos deben elevarse más y más, más y más lejos de su alcance. Un saqueo está ocurriendo, pues literalmente está siendo arrancado de este reino transformándote en vasijas a través de las cuales mi gloria, luz, y el amor se derramará. Esta es la agitación e inquietud que están experimentando. No temáis a mis hijos, como yo debo hacer esto, como mis propios, deben estar completamente separados de todo en su naturaleza caída, y estar perfectamente alineados con todo lo que es santo, justo y puro. Punto. Vuelve y lee todo lo que te he enseñado sobre lo que está sucediendo ahora. No te he dejado sin instrucción. Venid a mí en la cámara interior, el lugar santísimo. Entrad y consumid. Usted debe hacer esto ahora. He comenzado el temblor, y, a menos que permanezcas en tierra, te sentirás angustiado por lo que estoy haciendo, y operarás por temor. Esto no puede ser, como te he mostrado una mejor manera, a mi manera. Te he prometido mi paz que trasciende todo entendimiento. Mi camino está seguro, y permanecerás en calma en medio del caos, para que otros, sean conducidos a mí. Ven a mí ahora, y bebe profundamente como mi bien nunca se seca. Mi maná te alimenta y te sostiene. No te apoyes en tu propia comprensión, como ves todas las cosas profetizadas comenzando, pero en todos tus caminos me reconozco y yo dirigiré tus caminos. Toma de mis manos, mira en mis ojos de amor para ti y alinea tus espíritus con los lugares celestiales y mi reino. Al hacer esto, el miedo no te alcanzará y no serás ignorado. Recuerde, esta realidad es ilusoria. Su verdadera realidad, y su hogar, está en el espíritu de su Padre y Creador. Todo está pasando, y solo mi reino permanecerá. Tome gran cuidado y diligencia en hacer todo lo que se requiere para alejarse de las distracciones y problemas de esta vida. Sintonice todo lo que no es de mí. Deja ir todo lo que te ha mantenido en cautiverio en este mundo, y en el secreto, lugar tranquilo, me encontrarás. Yo soy la voz que es vuestro gran pastor, que os aleja ahora para que permanezcáis bajo la sombra de mis alas mientras hago lo que debo hacer. Vengan pronto. Ahora, mis hijos y mis hijas, vengan a mí rápidamente. Yausua, martes, 4 de julio de 2017 despierta antes de que sea demasiado tarde y te sacaremos falsos espíritus del anticristo. Mis hijos buscan no oír palabras que hacen cosquillas en sus oídos y ven cosas deliciosas para sus sentidos. No sea rápido abrir puertas a los espíritus que no son de mí a través de su tecnología y la cultura moderna en la que reside Pul. El enemigo ha sido muy astuto en que como han avanzado en la cultura, la ciencia, la tecnología, etc., ha también manipuló estas cosas para usarlas para sus propios propósitos. Debes aprender a ser inofensivo como palomas, pero sabios como serpientes. Ustedes están viendo el cumplimiento de mi santa palabra, ya que están llorando, vengan aquí, vayan allí, porque al hacer esto encontrarán al Mesías. Te digo, son mentiras. Las doctrinas falsas, y las señales y prodigios mentirosos, se manifiestan en todas partes, tal como mi palabra ha advertido. Estas cosas están sucediendo ahora, están sobre ti. Y todavía, el mayor engaño de todos los tiempos planeados por la serpiente aún no ha sido revelado. Pero ya muchos de los míos, están cayendo en gran número, atraídos por el alma y los sentidos, y no por mi espíritu. Te he advertido que me conozcas a mí, a tu pastor y a mi voz que se discierne en mi palabra, como yo soy la palabra. Pero, en su falta de disciplina para tomar las medidas necesarias para conocerme como soy, usted ha buscado espíritus familiares y engañosos para darle lo que usted anhela, para llenar el vacío en sus corazones, a pesar de que mi verdad dice que solo yo puede cumplir con usted. En mi gran amor por ti, te he advertido en mi misericordia para que me preguntes a conocer mi corazón. Punto. ¿Dónde encuentras mis instrucciones para buscar una experiencia, o perseguir a aquellos que reclaman manifestaciones y maravillas para encontrarme? Yo soy la palabra, yo, soy la vida, yo, soy el maná sobre el cual ustedes deben alimentar, yo soy el pan de vida. Si ustedes están alimentándose de aquellas cosas que están mezclando espíritus con mi verdad, solo serán conducidos a la destrucción. Es a través de tu obediencia en los sufrimientos de esta vida que me encontrarás. Mi palabra no enseña esto. Sin embargo, los lobos con ropa de oveja, ¿proclaman una mejor manera de encontrarme? Te animan a buscar la verdad en otro lugar, todo basado en la experiencia y la emoción, en tu naturaleza del alma, en vez de enseñarte que me conocerás por mi espíritu. El espíritu habla al espíritu, y las escrituras, siempre confirmarán y revelarán más escrituras. Por eso os he dado mi palabra, para instrucción y sabio consejo. Desde el principio, Lucifer guió su plan para falsificar todo lo que soy, y para engañar a los hombres, para que crean que podrían ser sabios como yo soy la sabiduría. Los caídos trajeron el conocimiento que estaba prohibido a los hombres tener, y por lo tanto, la corrupción entró en mi creación. Sería beneficioso para usted tener una comprensión de cómo este engaño fue introducido por estos enemigos de mi reino, ya que impartió conocimiento oculto en todas las áreas de su vida, como la medicina, la ciencia, las plantas y las hierbas, y sus sanaciones utilizadas en sus hechicerías, la tecnología y los avances en un nivel molecular también sus planes y sus motivos, han sido malos desde el principio. Ahora han evolucionado su forma de pensar, de modo que gran parte de su funcionamiento es aceptado y aceptado. Este fue el fundamento establecido para luego introducir una nueva manera, un despertar del hombre interior como ellos lo llaman, para encontrar su yo superior y sus propósitos y destinos superiores. Ya no es mi palabra y tu comunión privada conmigo lo suficiente. Se les instruye a trascender esta dimensión a través de medios no ordenados por mí. Hay puertas y portales que se han abierto, pero mi pueblo, no todo es bueno, no todo es de mí. No todo es provechoso para ti, y te edificará, como solo mi puro espíritu y verdad lo harán. El sistema de bestias se esfuerza por imitar la unidad y la unidad, proponiendo la paz mediante la fusión de todas las religiones, doctrinas y sistemas de creencias en uno, pero esto es una mentira lo harán utilizando la terrible propaganda y las malvadas mentiras que se han perpetrado a lo largo de toda su historia. Estos espíritus anticristianos han estado poniendo sus falsas verdades y estrategias para este tiempo de ahora, así que cuando ellos entregan su mayor engaño, tristemente, la mayoría de aquellos que me profesan no conocerán mi espíritu de mi falsificación. Es fácil reconocer al enemigo obvio, el que no está disfrazado de luz, que se burla y me niega abiertamente. Pero ahora reconocéis lo que ha infiltrado literalmente todos los aspectos de vuestra vida y está disfrazado de mí. Me conoces a través de mi palabra lo suficientemente bien para ver cómo millones están siendo atrapados en una ola de experiencias y manifestaciones supernaturales que no dan testimonio de tu Señor y Maestro, ya usó a crucificado. ¿Dónde está la reverencia a un Dios Santo y Justo en estos grupos y reuniones? ¿Dónde está predicada la santidad, la piedad y el arrepentimiento? ¿Dónde está la humildad, y renunciar a todo y contritenas algo para ser abrazado? ¿Dónde se habla de la pobreza como aquellos, cercanos a mi corazón, en lugar de prosperidad y elevación? ¿Has oído hablar de mi nombre, y glorificado? Oh, ¿entiendes? Sentí esto, vi que, yo tenía esto suceda. Cuente cuántas veces se menciona mi nombre, entonces cuántas veces los que profesan conocerme, se refieren a sí mismos. La verdad se hará evidente. No enseño que vendré a todos los que me buscan. Entonces, ¿por qué me buscan a través de otro? Mortifica tu carne y tus sentidos antes de que sea demasiado tarde. Sí, esta es mi advertencia a vosotros, que estáis envueltos en estas prácticas. Porque preferiría tener mi día de cuentas contigo ahora, para que conozquéis la verdad y el arrepentimiento, que para que os engañéis de mí en esta falsa ilusión de mí y ser atrapado en la trampa que el enemigo ha puesto para usted. Deseo que cesen su participación con brujerías y brujería, y la seducción de los espíritus familiares ahora. Muchos de ustedes necesitan despertar a esto y arrepentirse de esto, porque esto es idolatría, y odio la idolatría y sus implicaciones. El tiempo es completamente pasado para que yo diga palabras de consuelo cuando se trata de estas cosas, mis hijos. No se deje engañar y no se deje engañar. No seas ignorante en cuanto a las veces que estás en el amado. Saber que es lo que permiten en sus hogares, sus ojos, sus oídos. Saber lo que es que usted ha elegido para convertirse en una parte de punto esta es su responsabilidad, y usted será responsable. Si sus líderes, pastores, maestros están hablando palabras que no se alinean completamente con mi palabra, divorciarse. No puede seguir ciegamente prácticas y enseñanzas que no son mías, y luego esperar que yo las endurezca. Prueba cada espíritu. Esto significa que el espíritu debe profesarme crucificado, mi sangre derramada por la redención de los pecados. Mi resurrección como la única que ofrece la entrada al reino de mi Padre a través de mi sacrificio y expiación por todos los pecados. Ese espíritu debe proclamar que yo solo soy el Señor. a Masías. No hay otro camino al Padre, sino por mí. Ustedes están en tiempos de niños increíblemente peligrosos, y no deseo que ninguno de ustedes sea sorprendido. Presta atención a esas palabras. Están confirmados en las escrituras. Usted debe conocer a su enemigo con el fin de entender las diversas maneras que le atraen estudie para mostrarse aprobado. Es sólo entonces que verdaderamente tendréis la verdad dentro de vuestros corazones, y estar preparados para soportar, pues os digo que el tiempo ha terminado. Vengo ahora, como el juez con mi santo fuego, y castigaré a los habitantes de la tierra que andan en injusticia, y pecado voluntario. Le ruego que preste mucha atención a lo que se ha hablado aquí. Hay mucho que ganar, pero también, mucho que perder. Ya usó a Checha un vistazo a su camino publicado el 17 de julio de 2017. Hija mía, escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Hijos míos, invitad al Espíritu Santo a llenarlos hasta desbordar, mis amores. Llévenlo con ustedes todo el día, todos los días, y permitan que él los guarde en sus sueños. Muchos de mis hijos no ven. No sólo él es su ayudante, sino que él es la única ayuda. Despierta esto, hijos míos. Despertarse. Sin él, Usted no puede producir ningún buen fruto. Su residencia es todo lo que debe centrarse. Recibidlo. Y Él será tu guía. Él os guiará por el camino de mi voluntad para vuestra vida. Él nunca te conducirá mal, y el resultado de cualquier situación será sobrenaturalmente milagroso cuando Él es el frente y centro. Extiéndeme a los tejados ahora. Extiende mi plan de salvación y el gozo de mi amor por mi creación. Mi creación debe apartar sus ojos de este mundo por un solo instante para darse cuenta de que estoy aquí espero ponerlos bajo mi ala de amor y protección. Expresar mi amor y mi plan de perdón traerá muchas ovejas nuevas a mi pliegue cuando muchos más trágicos acontecimientos ocurran en tu tierra. Estar allí para levantar la pérdida, mis amores. Dirigidles a mí en amor, y seguramente les robaré sus corazones si solo miran mi camino. No puedes concebir el amor que tengo por mi creación, mis amores. Extiende las buenas nuevas de mi plan de salvación y mi obra terminada en la cruz. Venid como sois, hijos míos, y dejad que yo os rescate de este mundo de inmundicia y os limpie de adentro hacia afuera. Nunca te dejaré donde te encontré, hijos míos. Reciba el milagro de mi salvación y mi amor que lo acompañará. Observe la transformación que tendrá lugar en su vida, cuando usted me deje, y mi voluntad, para que se haga. Tengo buenos planes para todos los que me reciben en sus corazones. Planes para circuncidar cada corazón de piedra, y hacer los corazones después de los míos. No tienes que estar en un lugar determinado para buscarme. Siga su cabeza, y yo estaré allí. Cualquiera que pueda creer puede recibir. Solo toma un corazón abierto en un momento en el tiempo para asegurar una eternidad con su Creador. Abre tus corazones a mí ahora, mis hijos perdidos, y realiza mi amor por ti. Déjame llenar ese vacío vacío en tu corazón que nada más ha llegado a llenar. Pruébame y verás lo vacío que este mundo parecerá una vez que me hayas dejado entrar. Yugo pesado de lobos publicado el 11 de julio de 2017, hija mía, escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Mis hijos, vigila ahora. Mis amores, no teman, pero anticipar. Mis brazos están bien abiertos dando la bienvenida a muchas ovejas nuevas en mi pliegue. Muchos están descubriendo mi verdad, y mi puro y simple evangelio. No se deje llevar por aquellos que añaden a mi evangelio haciéndolo complejo o inalcanzable. Simplemente reciba mi regalo de salvación. Muchos fariseos predicaban un mensaje falso. Dicen que las personas en su carne pueden comportarse en mi gracia. Empujan a muchos a confundir y obstruir mi verdad. Hay de estos fariseos que quitan mi promesa de los corazones de muchos, y la reemplazan con el miedo y las amenazas del enemigo. Aléjate de estos, mis amores. Ellos son acusadores de los hermanos. Ellos creen en un evangelio falso, que requiere no solo mi muerte sacrificial y resurrección, sino también obras de carne caída para agregar a mi obra completa y terminada. Ninguna carne será santa, hijos míos. De esto, asegúrese. Ninguna carne puede verdaderamente arrepentirse del pecado sin la morada de mi Santo Espíritu. El arrepentimiento es el resultado de una persona que recibe la salvación. No es al revés. La justicia es tuya por medio de mi obra terminada en la cruz y no puede ser añadida por las obras de tu carne caída. El enemigo, él mismo, alimenta el orgullo de estos fariseos. Ustedes los conocen por su fruto, y pueden escuchar el juicio en sus palabras. Algunos pueden conocerme, pero no conocen mi corazón, y trabajan para satisfacer su propio orgullo carnoso, estableciéndose como juez y jurado. Son títeres del enemigo que hacen que muchas almas renuncien, y den la espalda a mi libre don de salvación. Estos lobos prosperan al hacer mi creación enfocarse en ellos mismos en su propio pecado y en todas sus deficiencias. Ninguno en tu tierra es sin pecado, ni siquiera mis seguidores más dedicados y fervientes. Sabed, hijos míos, que vivís en carne caída. Incluso cuando están llenos de mi Espíritu Santo, ustedes todavía caminan en carne caída. Opera en mi amor, hijos míos. Camina en mi amor y ama a cada alma con la que entres en contacto. Déjame amarlos a través de ti. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo de estos fariseos es pesado, y no debes soportarlo. Los amo, hijos míos. Yeshua Amasiak, el Elija Gracia. Publicado en 29 de junio de 2017 Hija mía, escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Vuelvan, hijos míos, y escuchen las advertencias que he dado a través de mis siervos de los últimos tiempos por muchos años. Regresa. Escucha, porque su tiempo de fruición está llegando pronto. Estas cosas se muestran, no para causar temor a mis hijos, sino para acelerar tu espíritu, para que sepas que mi tiempo se acerca. Al enemigo le encantaría saber cuándo facilitaré el comienzo del fin, pero él no lo sabrá, porque algunas cosas ya han sido puestas en movimiento. No tengas miedo, mis amores. Descansa bajo la cubierta de mi ala. Mis ángeles guerreros, y sus carros, luchan contra los demonios en el reino celestial. Estos demonios, algunos escapan de sus prisiones, y luchan en esta batalla contra mis santos ángeles. Ordene sus escapes mis amores, porque mi victoria sobre ellos ya está ganada. Esta batalla se está llevando a cabo ahora, pero siempre ha sido historia, ya sé el resultado ya. El enemigo, Satanás, piensa que es inteligente y astuto, pero es un enemigo derrotado, porque la victoria contra él y sus ejércitos está asegurada por la sangre de mi hijo. Oh, cuánto anhelo mi creación para ver que deben dejar a un lado sus ídolos y darse cuenta de que este no es el hogar que he creado para ellos el enemigo engaña a muchos y los atrae hacia su trampa ustedes hijos míos estén seguros de que mi gloria es su protección y mi nombre es su seguridad él debe huir cuando oye la mera mención de mi nombre mis santos han sido atacados soportando una constante avalancha de ataques contra sus familias sus relaciones su salud sus vidas etcétera él atacará a quien pueda mis hijos deben estar firmes contra él no deje que plante sus semillas de la duda en sus corazones mis hijos. Busquen en mi palabra diariamente. Comuna conmigo a menudo, y ora en el Espíritu constantemente. Cuando los fariseos religiosos vienen contra ti, regocíjate. Sabed que luchan contra la verdad con sus mentiras, y tratan de confundir a mis santos con sus falsas enseñanzas. Mi evangelio es simple, hijos míos. No puede ser añadido o cambiado por las obras de la propia carne. Mi evangelio es tan simple, que se convierte en una piedra de tropiezo, para el orgullo de los hombres. Ellos creen que no fue suficiente para que mi hijo muriera en la cruz. Ellos tratan de convencer a muchos que mi evangelio de la verdad debe ser agregado a no. Ninguna carne puede agregar a mi evangelio. Está solo en su perfección y verdad. No se deje llevar por estos fariseos, mis amores. Ellos producen frutos muertos, y son sostenidos por sus espíritus religiosos. No hacen otra cosa que dañar a mi iglesia, infiltrándola con su orgullo y su mentira. Te advierto contra estos fariseos mis amores, porque operan en un espíritu de confusión, y condenan falsamente a muchos de mis siervos con sus mentiras. Los conoceréis, hijos míos, porque en ellos encontraréis corazones endurecidos. No hay humildad que encontrar. Solo atacarán de una manera cruel, y no mostrarán amor a sus víctimas. Se disciernen fácilmente, mis amores. Tenga mucho cuidado en cuanto a quién le prestará una atención, hijos míos. Sed diligentes en la oración buscando mi sabiduría y discernimiento en todo lo que escucháis. Los acusadores de los hermanos, y los que propagan falsedades contra mis elegidos no podrán continuar empujando sus mentiras. Caerán, e incluso algunos, volverán a mi puro y simple evangelio. Aquellos que hablan mentiras acerca de mis mensajeros y sirvientes se autoimploran. No están operando con la morada de mi Espíritu Santo, sino un espíritu de religión, y aunque intentarán sabotear mi verdad, no tendrán éxito. Ten mucho cuidado con a quien prestas atención, mis amores. Una vez más, discernir con oración todo lo que oigas. Los amo a todos, hijos míos. Ya regalo gratis publicado en 7 de junio de 2017, hija mía, escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Hijos míos, ¿sabéis cuál es la clave de mi corazón? ¿Entiendes lo que se necesita para recibirme? Os digo que ningún hombre puede comportarse en mis buenas gracias. Ustedes existen en cuerpos carnosos. Mis amores, y en esa carne, sus buenas obras son como trabos inmundos para mí. Quiero tanto que mis hijos vean esta verdad. Ustedes existen en la carne ruda, hijos míos. Su única manera de reconciliarse con su Creador es entender por qué vine, y por qué, morí en la cruz. Vine como un hombre, y caminé sobre tu tierra, y fue crucificado para quitar la mancha del pecado de la tierra. Para aquellos que me reciben en sus corazones, me reciben como un perfecto plan de redención. Estos niños estarán conmigo eternamente. Compartirás la eternidad con tu Creador. Muchos ahora desean descalificar a mis hijos. Ellos predican un evangelio falso, un evangelio en el que cada persona debe alcanzar un cierto estándar de comportamiento para recibir mi misericordia eterna y compartir la eternidad conmigo. Esta es una mentira del abismo. Mis amores, porque no hay nada, no una cosa, una persona puede hacer para hacerse santo. No es posible que mis hijos sean santos cuando existen en cuerpos rotos y carnosos ninguna carne entrará en mi presencia mis hijos cuando me reciben en su corazón se les da la morada de mi espíritu santo roach el que vive dentro de ti es lo que te transforma en alguien que puede hacer mis buenas obras por medio de mi santo espíritu viviendo en tu corazón tus obras se convierten en santas y no ganó mi espíritu santo usted lo recibió libremente como libremente lo ofrecí. No hay otro camino, hijos míos. Cuando alguien añade a mi puro y simple evangelio, perpetúan una mentira del enemigo. Ellos añaden a mi evangelio y lo convierten en una piedra de tropiezo para muchos. No ven, al eliminar su sencillez, atan a tantos en sus cadenas. Esta es la obra del enemigo hasta el final. Él es un mentiroso, y él trabaja muy duro para hacer sentir a mis hijos, como si estuvieran descalificados debido a su pescado. Esto es falso, hijos míos. Porque aboli la maldición del pecado y la muerte sobre mi creación de una vez por todas. Mi trabajo ha terminado y no puede añadirse a las buenas obras de la carne. Tome la maldición de mi creación, y cuando me reciben en su corazón, son míos para la eternidad. No creas que puedes hacer más que eso para ganar mi misericordia. No ganas misericordia, porque es un regalo ofrecido libremente a mi creación, pero que he pagado con mi vida. El único hijo de mi padre se sacrificó para que nuestra creación pudiera pasar la eternidad con nosotros y regresar al glorioso estado en que fueron creados. Aquellos que enseñan un evangelio diferente a mi puro y simple evangelio, simplemente trabajan para el enemigo, algunos sin siquiera entender que lo hacen. Yo soy la verdad, y todos los que me reciben en sus corazones son míos. El enemigo no puede cambiar eso. Los amo, hijos míos. Yeshua Masiachi Iluminado barra glorificado publicado en 1 de junio de 2017, hija mía, escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Mis hijos, he compartido mis mensajes con mi hija y muchos otros mensajeros desde hace muchos años. Vuelve y escucha estos mensajes del pasado. Muchos tendrán más sentido para usted ahora. Por favor, hijos míos, no se rindan. No vuelvas al mundo lejos de mí, de tu padre y de tu creador. Mis amores, veo tu agonía. Veo todo lo que enfrentas. La mayoría de mis hijos han visto más que su parte justa de dolor en sus vidas en esta tierra. Mis amores, estás caído. Usted está en un estado roto. Estás en una tierra lejana, pero eres nativo del cielo. Esto, hijos míos, ustedes deben darse cuenta y no olvidar. No ven ustedes, hijos míos, que no encajan allí. Tú tienes un lugar y aportas amor donde puedas, pero tú, mis amores, nunca encajarás. Esto no es culpa tuya. Lo ves, hay aquellos que son mi creación, sí, pero no me conocen como ustedes. No me ven, ni me conocen como a su padre. Aquí es donde ustedes entran. Se mantendrán firmes en mi amor cuando su mundo se derrumbe alrededor de ellos. Usted será su fuerza y su protección cuando otros vienen en contra de ellos. Algunos de ustedes que escuchan esto, tienen un llamado a ustedes. No eres más especial para mí que cualquiera de mis hijos, pero tu vocación... Tu manto es real. Usted será iluminado. Serás glorificado, y llevarás a muchos a mis lugares de seguridad. Yo sé, incluso a mi escribano que escribe estas palabras, que estas cosas son difíciles de entender, y aún más difíciles de creer, pero quiero que este mensaje se comparta con ustedes, hijos míos, para elevarlos y animarles y hacerles saber que su tiempo, nuestro tiempo, nuestro tiempo para estar juntos, está en un horizonte cercano. Hasta mi tiempo, ser paciente. Ser amable, y ser amoroso con todos. Sé que estoy a tu lado, y sé que nada de lo que hagas escapa a mi atención. Entiendo que ninguno de mis siervos es perfecto, sino que desea ahora, hijos míos, en todos los sentidos, esté dispuesto. Escúchame. Escúchame llamando. Escucha mi corazón. Escucha mis mensajes, y compártelos cuando lo pregunte. Muchos oyen, pero no escuchan. Buscó a aquellos que escucharán y escucharán, y que compartirán muchas piezas con mi rompecabezas. Yeshua Masiach rechazará al enemigo publicado en 1 de junio de 2017. Hija mía, escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Estén en paz, hijos míos, porque los corazones que no me han recibido todavía me recibirán pronto. Esto lo prometo, mis amores. Cazaré alto y bajo hasta para la última oveja perdida. Aquellos que piensan que me rechazarán, se volverán hacia mí al final. Ore por estos, los perdidos. Sí, pero no se entregue al miedo, o dudas sobre ellos. Sed firmes en vuestra convicción de que me encontrarán, porque yo los estaré buscando. Realizar desafíos físicos causa miedo y luchas en aquellos que no me tienen viviendo dentro de sus corazones. Se sabía desde el principio que el primero en recibirme sería como también se sabía quién me recibiría en último lugar. Mucho caos llegará a su una vez grande nación ahora. Aquellos que se quedan en su carne para experimentar este caos, se mostrará la elección clara. Se les presentará el gran engaño y la tentación, pero también se les mostrará qué separación eterna de su Creador significará para ellos. El orgullo del hombre ha causado una gran división entre la humanidad y su Creador. Este es un tiempo en el que el orgullo de los hombres se romperá, y serán puestos al descubierto y expuestos. Esto debe suceder a aquellos que no están confiando en mi plan de salvación, para la vida eterna. Mi plan tan simple que hasta un niño puede recibirme, pero también más allá de difícil para cualquier corazón que sea llenado de orgullo carnoso. Yo comparto estas palabras para alentar a mis hijos, aquellos que me conocen y me han recibido en sus corazones. No temas por los perdidos. Vivan por la fe que verán rápidamente mi verdad una vez que las cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir en su una vez grande nación y a través de su tierra, y en sus cielos. Mi poderosa mano será mostrada a los que aún caminan por tu tierra y toda rodilla se inclinará ante mí. Sean alentados, hijos míos, que ya han recibido mi luz. No se sienta tentado a recibir tristeza del enemigo. Él es un mentiroso, y continuará bombardeándote con sus mentiras hasta tus momentos finales. Rechazarlo. Los amo, hijos míos. Yeshua Maciacha Advertencia de Banner publicado en 19 de mayo de 2017 hija mía, escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Hijos míos. Esto sirve como una bandera que advierte a aquellos que llaman mi siervo, Pablo, un falso apóstol. Como mi siervo y apóstol de los gentiles, Pablo sirvió en honor y en mi verdad. Sus escritos y su obra son de mi corazón y de naturaleza divina. El enemigo hace todo lo posible para engañar a mis hijos, haciendo falsas declaraciones y acusaciones contra mi siervo más fiel, Pablo. Al recibir, perpetuar y facilitar estas falsas declaraciones contra un siervo del Dios verdadero y verdadero, habrá un precio a pagar. Reciba esta advertencia, y alejase del enemigo, regresando con todo corazón a mi verdad sola. Última misericordia publicado en 17 de mayo de 2017, hija mía, escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Mis hijos, mi creación, deseo que estéis llenos de mi perfecta paz y alegría. No deseo que ninguno de mi creación viva en la duda o el temor, sino la fe, la fe para saber que estoy en el control final de los resultados de tu tierra, la fe para saber que no importa lo que ocurre a tu alrededor. Nunca escapar de sus corazones. La fe para saber que el temor no es de mí y que conmigo como su portador de la armadura, usted tiene victoria sobre todas las cosas. El rey del aire reina en tu tierra ahora. Esto es cierto, pero viene un momento en el que ya no gobernará. Las masas comenzarán a despertar y se les mostrará la verdad acerca de quiénes. Muchos se apartarán de tu mundo y volverán a mí, su creador. La autoabsorción y el orgullo mantienen a muchos corazones rehenes. Muchos pasan por sus vidas buscando nada más que comodidades y riquezas. No tienen ningún anhelo de saber quién los creó. No tienen ningún interés en la relación con su creador. Y no tienen interés en adorar nada más que a sí mismos. El orgullo, el orgullo carnoso, es la causa de la caída de tantos. Hasta que se vean obligados a invocarme, nunca lo harán. Y para algunos, esto vendrá como ellos, jadean para su último y último aliento de aire. Para estos, Ninguna cantidad de convencimiento será suficiente. Su destino se ha fijado desde el principio, y terminarán con su creador en el final, sin embargo, nunca me recibirán hasta que su vida en esta tierra es segundos de la terminación. Me gustan estos menos. No, porque el enemigo ha planeado hacer que mi creación sea engañosa y corrompiendo así a mis multitudes. Estos hijos míos son simbolizados por la última oveja perdida que buscaré hasta que sea hallado. Tómate consuelo en esto, mis amores. Porque si tienes cónyuges, hijos, padres, amigos o conocidos que no me sirven ahora, sabed que se darán cuenta de mí de una manera muy atrevida, algunos hasta la muerte, pero por esto, animadlos. Continúen orando por estas, mis ovejas perdidas, pero con fe que no importa lo que venga, terminarán viendo y escogiendo claramente un destino eterno con su padre y creador, y que el dominio del enemigo sobre sus vidas será abolido. Porque otra cosa, mi vida expresó pago, sino salvación para mi creación. Estas palabras deben alentar a aquellos que ya me conocen ahora. No caminen con miedo por estas almas de sus familias y sus queridos amigos. Aunque puedan sufrir algunas cosas en este reino terrenal, es todo para mi propósito final de cosechar sus almas en mí mismo, su creador. No se entristezcan por no escuchar sus advertencias o mi mensaje de gracia. Ellos simplemente no pueden concebirme. Como el enemigo, los ha desconcertado con orgullo, y los ha cegado con uno mismo. No se preocupen por sus resultados, pero oren con fe, porque no hay oración por el alma de mi creación. Esto no es un mensaje para lanzar temor sobre el futuro de aquellos que no me han recibido, sino confianza en los corazones de aquellos que me han recibido, que sus seres queridos estarán sujetos a la luz de su creador, y mostrarán exactamente quién soy, para mis caminos, son inconcebibles para mi creación, y nunca dejaré que el enemigo gane. Déjame levantarte por encima de la batalla. Publicado en 29 de abril de 2017, hija mía, escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Hijos míos, ¿en qué esperáis? Que no sea el mundo que los rodea, mis amores, porque yo soy tu única esperanza en los tiempos que vienen sobre vuestra tierra. No se distraiga con aquellos que están en persecuciones de ganso salvaje, tratando de probar o refutar si habrá un rapto o muchos, o aquellos que fijan mis fechas para mí. No se distraiga con aquellos que desean mostrarle que la tierra es plana, o no. No dejes que estas teorías alejen tu atención de mí. No pases tiempo en cosas que no conducen directamente a mí, mis amores, y a mi corazón por ti. Soy todo lo que importa. El enemigo continúa intentando conducir a mis hijos por los agujeros del conejo. Su meta es hacer que mis hijos quiten sus ojos de mí y vuelvan su atención a la teoría de la conspiración del día. Mis hijos, ahora no es el momento de perder el foco. Simplemente mantén tus ojos en mí, mis amores. Cree a cada uno de ustedes, mis hijos, con curiosidad. Esto es cierto, pero cuando tu curiosidad te quita de mi presencia, simplemente haces girar tus ruedas y pierdes tu tiempo. Asegúrese, hijos míos, que si usted ora por sabiduría y conocimiento, yo lo daré libremente. Mi sabiduría y mi conocimiento, no las teorías y las conjeturas de los hombres. A medida que pasa el tiempo y se están moviendo hacia adelante a su eternidad conmigo, las cosas no son cada vez más complejas. Son cada vez más simple. Coloque todo delante de mí. Déjalo a mis pies, y simplemente, muy simplemente, descansé. En cualquier situación que enfrentes, descansa. Esto no siempre es una cosa fácil de hacer por mis hijos. Esto lo entiendo, pero tomen una oportunidad, hijos míos. Orar. Orar. Orad y poned vuestros problemas a mis pies, todos los días, todas las noches. Pon todo a mis pies. Permita que mi paz que pasa todo su entendimiento le llene hasta desbordar? Aprende, mis amores, que el enemigo no tiene derecho a ti. Una vez que aprendas esto, inmediatamente pierde su control sobre tu vida. Seguro, él puede todavía encender sus dardos ardientes en usted, pero sepa que él no es ningún fósforo para mi paz, ningún fósforo para mi nombre, y ningún fósforo para mi sangre derramada. Nada que venga de mí debería traerle miedo. Nada que venga de mí debería confundirte. Venga a mí, con respecto a todo lo que le vea y oiga, y permita que ello sea su claridad. Permíteme ser tu fuerza. Cuando confías en tu carne y no en mi Espíritu Santo, siempre terminas decepcionado. Siempre terminará por quedarse corto. Siempre terminarás deseando y nunca serás cumplido. Empuja las preocupaciones de este mundo sobre mí ahora, hijos míos. Permítame llevarte en el resto de tu viaje. Permíteme llevarte y descansar en cómo se siente. Tú no tienes que estar solo. No tienes que sufrir en silencio. Déle sus preocupaciones, todas las cosas que le preocupan, sus finanzas, sus relaciones, todo esto a mí. No te defraudaré, mis amores. No te dejaría pasar el rato a secar. Voy a reparar sus corazones rotos. Voy a crear caminos rectos delante de ti. Cuando tu corazón se alinea con el mío, todas las cosas se hacen posibles para ti, hijos míos. Recibe mi ayuda en tiempos de angustia. Recibe mi paz y recibe mi amor, porque tú eres mi creación, mis amores, y yo te creé para amarte. No dejes que el enemigo se interponga entre nosotros. Recoge sus semillas de la duda antes de que arraigen. Permíteme levantarla suavemente por encima de la batalla, y marchar hacia adelante, hacia nuestro destino eterno. Te amo, hijos míos, más de lo que su mente humana puede imaginar. Pero intenta. Bendita Esperanza publicado en 14 de abril de 2017 hija mía. Escribe mis palabras a los que tienen oídos para oír. Hija mía, ten la seguridad de que veo todos los ataques espirituales contra mis hijos. Por favor, pon mi armadura, hijos míos, mientras la oscuridad crezca aún más. No salgas desnudo, pero no me pongas mi armadura. No deseo que los míos sean asaltados por el enemigo. No me da ningún placer ver a mi amado ser atacado por él. No permitas que nada en tu vida venga delante de mí, y usa siempre el poder de mi nombre siempre que lo reprendas. Sus pensamientos son como dardos envenenados. ¿Usted será disparado con estos? Sí, pero cuando esto sucede, de vuelta estos pensamientos sobre mí. Permítame dictar su próximo paso. No le permita infiltrarse en su mente con miedo, duda o indiferencia. Permíteme inundarle con mi paz que pasa todo su entendimiento, un lugar que no puede ser penetrado ni siquiera arrugado por el enemigo. Recuerda, mis amores, prometo crear un lugar para ti. No rompo mis promesas. Yo soy el yo soy, y el enemigo ya ha sido derrotado. Así que cuando sus dardos ardientes están dirigidos a ti, sujete firmemente a mi verdad, y no crea una de sus mentiras. Siempre vuelve tu atención al Altísimo, descansando en mi obra terminada, no dudando nunca de los planes que tengo para ti, y mis misericordias que fluyen eternamente. Tú estás en la palma de mi mano, hijos míos. Sé fuerte en ese conocimiento cuando la oscuridad de tu mundo te rodea. ¿Nunca te abandonaré ni te desampararé? porque te cree para cuidar de ti, y nutrirte y amarte. Mi anhelo de restaurarte a mí está más allá de lo que eres capaz de imaginar. Invoca a mi Santo Espíritu a guardarte en mi paz y fortaleza hasta el día de nuestra reconciliación, hasta la hora en que ya no estás sometido a la carne ni al enemigo, sino completamente restaurado y recreado, transformado y transfigurado, resucitado y regenerado por el poder de mi palabra y de mi aliento que me acompaña. Serás hecho más completo, ya no estarás sujeto a tu carne ni a los caídos. Ya no serás prisioneros de tu mundo, sino hechos nuevos de nuevo, puros y pristinos, brillando desde dentro, sin que la oscuridad resista. Este día viene, hijos míos, cuando ustedes aseguran esta realidad en sus corazones. Nada más importa. Concéntrese en esto, en su bendita esperanza y confianza. Los amo, hijos míos. Yeshua Amasiak.